Hola, 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 florecillas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy por aquí, me paso por aquí hoy para grabaros un vlog. Sé que es un vlog que va a empezar un poquito tarde porque, bueno, pues por la mañana no he tenido tiempo de empezarlo y de abrir el vlog, pero bueno, tengo el pelo un poco despeinado, luego me peino un poquillo. Estaba ahora mismo que tengo que recoger la cocina, como podéis ver, porque hemos estado comiendo, hemos comido, he estado ayudando a Gaby a hacer unos deberes y a estudiar, que tiene mañana un examen. Bueno, para las chicas nuevas que hayáis venido al canal y no me conozcáis, Gaby es mi hermano pequeño, tuvo un hermano pequeñito de 11 años y bueno, pues le estaba ayudando un poquito a hacer los deberes y ahora voy a comenzar a recoger un poquito la cocina que se ha quedado hecha un desastre, niñas. Ya sabéis que a mí me gusta mucho el tema de limpieza, el tema de hogar y todo eso. Sale a las 7, entonces pues se nos hará tarde y cenaremos ya por allí. Así que bueno, niñas, como muchas me pedís vlogs, muchas chicas que lleváis aquí tiempo, que me apreciáis, me pedís vlogs, sabéis que intento no grabar muchos vlogs porque, bueno, pues creo que al final hacer muchos vlogs es como que das pie a que la gente se crea con el derecho de opinar demasiado sobre tu vida o de juzgar todo. Y entonces, pues por eso quizá hago menos vlogs que antes, aunque me encanta hacer vlogs y me encanta verlos. Pero bueno, sí que me apetecía. Estoy grabando algunos vídeos de cositas que pruebo, cositas que me han enviado, cositas que... Y bueno, pues me apetecía pasarme por aquí, grabaros un vlog. Y nada, que si queréis ver qué hacemos, pues quedaros a ver el vídeo. Ya de fregar los cacharros y ahora voy a limpiar un poquito la encimera, la vitro. Como he cocinado con la Thermomix hoy, que hemos comido puré de calabacín, pues nos han ensuciado mucho más, así que ya pasé antes el aspirador después de hacer la comida, así que no hace falta que lo pase, y la fregona tampoco porque también la pasé. Así que nada, por cierto, me encanta este Fairy. Es Fairy, ¿verdad? Sí, esto lo compré yo en Carrefour, que había 2x1, creo recordar, o 3x2, no recuerdo exactamente, pero es de lavanda y romero. Y mira que yo normalmente no suelo ser de ese tipo de aromas, de lavanda, pero me ha gustado un montón. Perdonadme si no miro a la cámara directamente, porque ya no estoy acostumbrada a grabar vlog y entonces pues se me va a la vista. Pero lo que os decía, que me gusta un montón. Hace bastante espumita y huele muy bien. Queda muy poquito ya, pero tengo otro ahí de como compré una oferta, pues si os interesa. Yo siempre me gusta mucho probar diferentes tipos de... ¿cómo se llama esto? Que se me olvida. Lavavajillas. Un paquetito, nenas, un paquetito
de AliExpress, ¿vale? Que lo he abierto un poco para mirar por encima, pero no he mirado apenas las cositas para poder enseñároslas, ¿vale? Que bueno, como ya sabéis, porque nos están enviando cositas a muchas chicas de YouTube y todo eso, están enviando ahora regalitos porque el 11 del 11, ya sabéis que empieza la promoción esta que tiene un mogollón de descuentos, y eso creo que se llama Global Shopping Festival, os lo dejo por aquí escrito, y tienen descuentos de hasta el 80%. O sea que yo, que vosotras niñas, si hay algo que queráis comprar de AliExpress, lo iría metiendo ya al carrito, si queréis, si no, no, evidentemente, si necesitáis algo, si no, no. Aunque a veces yo compro por el ansia viva de comprar, no por necesitar, así somos las personas. Y tienen descuentos de hasta el 80%. Además, ya sabéis que ahora AliExpress tiene como almacén en España y los pedidos tardan mucho menos. Eso también es verdad, porque a mí me ha pasado que yo alguna vez he pedido a AliExpress últimamente y siempre tenía la creencia de pensar que iba a tardar mogollón el pedido y no ha tardado nada. Vamos, a tardar como otros pedidos normales y corrientes que he hecho, ¿vale? Así que bueno, podéis ir llenando el carrito. La promoción es del día 11 de noviembre a las 9 de la mañana hasta el 13 de noviembre a las 9. Os lo dejo por aquí escrito por si me he equivocado. Y luego también tienen otra cosa en la aplicación, que ahora os enseño un vídeo de cómo es, que es el mega ruletón, que bueno, eso es simplemente que le dais y podéis ganar algún premio, ¿vale? Tienen mogollón de premios desde el 28 de octubre hasta el 12 de diciembre, creo recordar, pues lo dejo también por aquí escrito, y le dais a la ruletita esa y bueno, pues tienen coches, tienen viajes, tienen smartphone y mogollón de cosas. A mí no me ha tocado nunca en la vida nada, en ningún sorteo, pero bueno, niñas, por probar. Que no quede, así que os lo dejo por ahí escrito. Y también, si no has comprado nunca en AliExpress, también tienen un descuento de 4 euros, creo recordar, si te gastas 5 euros para nuevos usuarios. Es decir, si no has comprado nunca en AliExpress, pues puedes tener ese descuento, ¿vale? Que también está muy bien, que os lo dejo por aquí escrito. Y nada, os dejo toda la información también en la cajita de info y ahora os voy a enseñar las cositas que me han enviado. Pero la verdad que los descuentos que tienen me parece que están bien. Algunos son mejores, otros son peores, hasta el 80%. Y eso es lo que hago. Yo normalmente lo que hago en todas las tiendas cuando tienen descuento y quiero comprar algo, pues lo que hago es que lo voy metiendo en el carrito. Y luego cuando ya lo saco del carrito, o sea, cuando ya es el día de la oferta, pues me meto para darle simplemente a comprar. Así que es un consejo para que compréis más rápido, que luego el día de la oferta a lo mejor os ponéis a mirar y mientras que miráis y no miráis, os quitan las cosas. ¿Qué me han enviado? Me han enviado tres cositas. Una de las cositas que me han enviado es esta crema de la marca Olay, que es una marca que ya sabéis que es una marca más bien cara, ¿vale? De hecho, yo creo que no he probado nada de esta marca, así que no sé qué tal será, ¿vale? Es una crema de noche, me ha parecido ver, sí, pone que hidrata, suaviza, ilumina y no tiene perfume, ¿vale? Utilizar por la noche y bueno, vamos a ver qué te promete. Tiene retinoide, penetra profundamente la superficie de la piel. Ayuda a optimizar su renovación celular para hidratar la piel durante 24 horas, suavizar su textura y unificar el tono mientras duermes, para tener la piel luminosa y radiante. Bueno, vamos a abrirla para ver un poquito cómo es la textura y a ver si tiene perfume o no. La verdad que ahora en AliExpress venden de todo. Yo flipo, niñas. A ver, la cremita está casi. Qué bote más mono, niñas. Me encanta. Y vamos a abrirla. Viene con una tapita de este estilo. Uy, 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 tengo miedo porque yo la lío siempre, ¿vale? Es verdad, no huele a nada. A mí, sinceramente, sí que me gusta que tengan perfume, pero bueno, vamos a ver un poquito la textura. Me la voy a echar aquí en la mano porque voy maquillada, porque claro, me maquillé esta mañana a las 8 y ya, pues tú me dirás. Vale, hoy sí. Es como muy suave, se absorbe bastante bien. Y parece como muy hidratante, ¿vale? No sé qué tal será en cuanto al rostro, pero sí que me ha parecido que se ha absorbido súper súper rápido, ¿vale? Muy, muy cremosita, pero con bastante rápida absorción. Una vez que ya lo vaya probando, ahora la verdad que es que no sé cuándo la voy a poder empezar a probar bien, porque justamente me he comprado yo unas cosas de Freshly, que ya os las enseñé por Instagram, que si no me sigues me tienes que seguir. Y la verdad que entonces pues no sé cuándo la voy a empezar a probar. Quiero probarla solamente a ella para ver qué tal me va. Así que bueno, no sé, a lo mejor sí que me pongo alguna de las cosas de Freshly con esta crema y no lo sé, no lo sé. Tengo que ir viendo, pero bueno, tiene buena pinta. Así que a ver qué tal. La otra cosita que me han enviado es este corrector de la marca Maybelline. El tono que me han enviado es el 01, menos mal porque yo soy
blanca nuclear. A ver, ahora aquí yo creo que a lo mejor me veis de un color más oscurito porque voy maquillada, ¿vale? Llevo unos polvos de maquillaje que son estos de aquí, ¿vale? Que no es publicidad, eso me lo he comprado yo en Primor. Y llevo esos polvos, que son polvos, o sea, es una base de maquillaje en polvo que me gusta mucho para diario, para ir con buena cara, pero no llevar la plasta de la base, y además que es muy rápido para por las mañanas. Y luego, pues, lo que me veis que más bonita a lo mejor es porque llevo colorete, que llevo el Antique de Sleek. Ya este corrector de Maybelline es el borrador, se llama borrador, creo, borrador, el corrector borrador. Y no recuerdo si me gustaba o no. Creo que sí que me gustaba bastante, pero el aplicador no me maravilla. Y sinceramente, pues me imagino que seguirá sin maravillarme. Las cosas como son. Si pudiera abrirlo, estaría muy bien. Así que si veis un corte, es porque seguramente me he tirado 35 años, que ya me vais a ver con bastón, para poder abrirlo. Es que odio, de verdad, no sé si os pasa a vosotras también, odio los precintitos de las cosas, de verdad. Yo entiendo que lo tengan que poner, pero me pone muy nerviosa. Vale. Pues es tal que así. Luego lleva esto de aquí, que es como una especie de esponjita. Y tú aprietas, ¿vale? No sé si lo vais a poder ver. Es que ya no me acuerdo muy bien cómo se usaba, porque yo ya hace tiempo que no lo uso. Ah, vale. Tienes que darle una vuelta y ya. Me imagino que la primera vez costará que salga, porque claro, está sin usarse. Tenéis que darle unas cuantas vueltecitas, ¿vale? Me imagino que esto será para la primera vez, sobre todo que lo utilizáis. No sé si podéis ver que ya se está poniendo de color más amarronado. Y bueno, simplemente, mira, ¿lo veis? Es un corrector que yo lo veo bastante cubriencito, ¿vale? Cubriencito, me invento las palabras. Lo veo bastante cubriente. No sé si lo podéis notar. Pero no recuerdo si resecaba, si duraba, si no. Así que bueno, luego os grabo un clip echándomelo sin ningún tipo de maquillaje. Y nada, ¿veis? Porque lo único que no me gustaba era esto, la especie de esponjita esta, porque considero que es un poco marrana. Pero sí que el corrector me parece que iba bastante bien. Así que bueno, luego os enseño sin maquillar cómo cubre de bien la ojera. O de mal. Y os digo, lo que me han enviado es esto de aquí, que creo que es una crema corporal. Sí, es una crema para el cuerpo con néctar de miel de Elizabeth Arden. También creo que es una marca que está bastante bien. No sé exactamente, vamos a leer. Es una crema para el cuerpo con gotas de miel. Aplicar suavemente por todo el cuerpo esta crema súper hidratante, enriquecida con una mezcla de té verde calmante y verdaderas gotas de miel. Para suavizar, hidratar y alisar pieles propensas a la sequedad en invierno. A ver, yo tengo que reconocer que soy vaguísima para las cremas corporales y sobre todo en invierno, ¿vale? Y así me pasa, que sobre las piernas sobre todo las tengo muy secas. Pero esto creo que es una crema que puede venir muy bien para cuando te haces el láser, que yo estoy haciéndomelo ahora mismo. Y puede venir guay, porque pone que tiene té verde y el té verde es súper bueno. Y a ver qué tal huele. Oh, huele bien. Huele muy, así como muy floral. Florecillas. Así que si os gustan ese tipo de olores, os gustan. Yo soy más de olores dulces, pero huele bien, ¿vale? Luego, no sé si podéis ver que tiene como una especie de puntitos amarillos. Y bueno, vamos a probar a ver qué tal la textura, que la tenemos aquí. Es como más untuosa que la otra, pero claro, pues al ser de cuerpo, normalmente las cremas corporales son mucho más untuosas que las de rostro. Y bueno, esta sí que me parece que cuesta bastante más que se absorba, pero bueno, no es una cosa exagerada. De hecho, ya la estoy sintiendo que se está absorbiendo y no noto las manos demasiado pegajosas, que eso me pone muy nerviosa, que el cuerpo se me note pegajoso. Perdonadme que miro todo el rato para otro lado, no para la cámara. Así que bueno, huele muy bien y es bastante hidratante. Más untuosa que la otra de cara de noche que os he enseñado. Pero bueno, habrá que ir probándola más. Lo que pasa que es un señor bote, es enorme el bote y yo no soy mucho de botes grandes. Tiene 500 mililitros, ¿veis? Yo no soy mucho de botes grandes porque tiendo, sinceramente, a que cuando son botes muy grandes me canso demasiado pronto de utilizarlas. Pero bueno,
Ya os contaré a ver qué tal cuando lo vaya probando más, porque evidentemente pues probarlo un segundo pues no os puedo dar unas opiniones formaditas. Pero bueno, pues estas tres cositas me han enviado y yo, niñas, pues feliz y contenta, porque no vamos a engañar. Así que ya me contáis si tenéis ganas de comprar cositas en el AliExpress, si tenéis pensado alguna cosita, si os molan los descuentos que tienen o no. Bueno, ya son las 5 de la tarde, yo creo. Sí, las 5 de la tarde. Me voy a preparar algo para merendar. Creo que me voy a hacer una tostada con tomate natural y un plátano o una mandarina. No lo sé. Así que bueno, eso es lo que voy a hacer, niñas. Merendar un poquito. Estaba viendo un documental de HBO sobre el crimen de Rocío Baninkoff, que bueno, ya sabéis que me gustan muchísimo esos temas de misterio y esas cosas, y la verdad que lo estoy viendo y me está pareciendo súper interesante. Está en HBO, se llama Dolores Vázquez o algo así, creo, que es la persona a la que acusaron, que luego pues la sacaron de la cárcel porque dijeron que no era la asesina finalmente y era otro hombre, ¿vale? Así que nada, voy a preparar la merendola, que luego en un rato me voy a retocar el maquillaje, porque claro, llevo ya desde las 8 de la mañana maquillada. Ya lo tengo así un poco chuchurrío y me voy a cambiar de ropa. Tampoco me voy a esmerar porque vamos a ir a hacer compra a Mercadona y simplemente a cenar por ahí. O sea que tampoco creo que me arreglaré mucho. Y nada, Gaby ya ha terminado de merendar. Está viendo pues, vídeos de YouTube que le gustan, de youtubers y tal, de videojuegos. Y pues nada, voy a merendar y voy a seguir viendo algo de crímenes para luego arreglarme. También ahora estamos haciendo la lista de la compra. Creo que vamos a pedir online a Carrefour porque creo que tienen oferta de 3x2 para pedidos online. Tengo miedo porque ya una vez me la liaron parda con un pedido, pero otras veces no. Así que no sé qué haré, la verdad. Y me falta algunas cosas por meter en la cesta que anoche estuvimos haciendo ladrillo. Así que bueno, ya tengo aquí la tostadita. El tostador este que es una monada, que es de... ¿Lo diré o no lo diré? Es de... Le echo un poquito de aceite, pero nada. Una gotita de oliva. Es de Lidl. Lo compré hace ya unos cuantos años. Es un tostador monísimo de la muerte, rosita, que bueno, me pega con los tonos que yo utilizo. Y nada, le pongo otro poquito de sal. Y si acaso cogeré un plátano o una mandarina, aunque no lo sé. Ya a ver si me apetece o no me apetece. Bueno, me he cambiado de ropa. Bueno, simplemente lo único que he hecho es ponerme un jerseycito de cuello alto porque es que no sé dónde vosotras vivís, pero aquí hace muchísimo frío ya, muchísimo en Madrid. Me voy a retocar un poquito el maquillaje, cepillar un poquito el pelo y lista. Está casa sola
saludo a las niñas, que estamos grabando un vlog. Así que nada, nos vamos a hacer la comprita, como ya os dije antes, y luego cenaremos por ahí. Estamos en las tinieblas, nena. No se me ve nada. Ahora sí. Buenas noches, chicas. Ya hemos vuelto de cenar y de hacer comprita en Mercadona para nuestro finde, que nos vamos mañana por la tarde. Y nada, ya son las 11 de la noche, o sea que ya corriendo. Voy a enseñaros una cosita que me ha llegado de Freshly, que lo he comprado yo, no es ninguna colaboración esto. Esto no me lo han enviado. Lo que pasa que, no sé, las que me seguís por Instagram ya habréis visto que he cogido unas cositas de Freshly porque tenían un 20% de descuento, pero ahora tenían el 50% de descuento, que se quedaba súper bien porque son productos que no son muy baratos. Y la verdad que se quedaba súper bien ahora con el mes este del Black Friday. Así que lo cogí. He cogido algunas cositas. A ver. Ya sabéis que Freshly es una marca que no testan animales, que utiliza muchos productos naturales. Y bueno, yo no sé si he grabado, no sé si ya he subido el vídeo de favoritos en el que saco algunos dos productos de Freshly que me han gustado mucho. Otros los estoy todavía probando porque hace poco que los tengo, entonces no os puedo decir si me maravillan o no. Pero hay dos que sí que me han gustado mucho. Perdonadme la calidad, que se ve fatal, pero es por la luz, que es muy mala. Así que voy a ver esto que me ha llegado, nena. Y así que cogí, así que no me callo. Me cogí unas cuantas cositas que me apetecía probar porque, joder, me avisaron un montón de florerías en plan, pero Alba, que ahora viene el mes del Black Friday y tienen mogollón de descuentos. Y dije, no. Y dije, bueno, pues mira, me voy a coger algunas cositas que me apetecía probar. Y además, esto, por ejemplo, me hacía falta, que se me ha acabado casi ya el contorno de ojos que tengo. Y he cogido, por un lado, esto de aquí, que es un contorno de ojos. A ver qué tal me va. No sé qué tal será. Pero por aquí un contorno de ojos. He cogido también este serum enzimático, que este me lo recomendó una florecilla. No recuerdo el nombre, Dios me perdone. Perdóname, florecilla, si me estás viendo, pero no me acuerdo de tu nombre. Pero me lo dijo por Instagram. Luego me cogí también, es que esta marca me ha viciado a mi amiga Cris, que a mi amiga Cris le gusta mucho esta marca y me ha metido ahí en la secta. Y he cogido también este limpiador facial, que es para, a ver, que lea un poco. Vale, es un gel facial para ayudar con la piel grasa y todo eso, creo recordar. Y luego cogí esto de aquí, que es para el pelo. Es, creo que queratina. Es, vale, sí, es un spray con queratina para desenredar el pelo y protegerlo de los daños y todo eso. Me ha dicho mi amiga Cris que este huele muy bien. Voy a olerlo. Huele bien, sí. Lo que pasa es que no me pega mucho ahora porque me huele como a verano. Pero bueno, no pasa nada. Y luego esto de aquí, pues yo creo que me lo han metido de regalo. Y me salió esto súper bien porque me ha salido con el envío y todo ya. Es que ni 50 euros. Estos cuatro productos que ya... Es que hay algunos productos de estos que sin... sin descuento te cuestan ya 20 euros, 30 euros. Entonces, pues me ha salido muy bien, la verdad. Y luego, esto de aquí me lo han enviado, y muy bien, de regalo, porque quería probarlo. Es un aceite corporal. Y yo quería probarlo. Así que, estupendo me viene, nena. Estupendo me viene, hijas mías. Así que nada, florecillas. Aquí ha llegado el vídeo de hoy. Gracias por estar ahí, gracias por verme, gracias por vuestro amor. Y si eres una florecilla nueva que pasaba por ahí y no sabía que era florecilla, suscríbete al canal y únete a la familia que te estamos esperando. Así que un beso enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Muah!